joder. Me cago en la puta. ¿Hay alguien ahí, hermano? Más peleas. Más muerte. No puedo dejar que ocurra de nuevo. No lo haré. ¿Eres tú? ¿Dónde están los sin rostro? ¿Qué me está sucediendo? ¿Y por qué oigo tu voz en mi cabeza? Los hijos del sol, Kyle. No eran nada antes del brote. Solo una tradición medio olvidada. Una vieja fe extinta largo tiempo atrás. Estoy cansada. Hace mucho que ostento este título. La madre. Carecía de sentido hasta que todo se volvió demasiado real. Pensaba que me respetaban simplemente por ser la esposa de un coronel. Teníamos una buena vida. Su pitillera y me pidió que huyera. No quería hacerme daño. Los creyentes me arrastraron lejos de él. Vinieron a por su madre. Tardé un tiempo en recordar que mi esposo no fumaba. Miré dentro de la pitillera. Había un mapa, una llave y una nota con números. Nos condujo aquí. Los que gozaban de salud trataron de recuperar el poder. Los demás fuimos a buscar medicinas. Encontramos un contenedor cerrado con llave. Los números resultaron ser un código. Dentro había extraño. Los demás me miraron. Podían contener medicina. Podían contener veneno. Sentí un ataque inminente. Estaba a punto de transformarme. Y entonces pensé, ¿para qué iba mi marido a guiarme hasta aquí? Yo lo amaba. Confiaba en él. Recuerdo el sabor. Agrio. Amargo como la sangre. Podría haber sido sangre.
Me desperté. Estaba allí abajo, rodeada por los restos de la gente que había confiado en mí. Fue gracias a la luz. Alguien había restablecido el suministro eléctrico y la luz hizo que recobrara la consciencia. ¿Lo ves? Respirar los gases es una cosa, pero beber el líquido es algo completamente diferente. Bajo la luz del sol, mi mente me pertenece. Estoy repleta de un amor inimaginable. Pero en la oscuridad, mi nueva naturaleza se impone, ciega, mortal. En la oscuridad, hice pedazos a mis propios niños con despiadada pasión. Pero me juré a mí misma que me convertiría en la madre que se merece. Y ahora, has venido, Kain. Y todas las señales me indican que eres aquel al que esperaba. Lo dice la profecía, Kain. Entonces aparecerá un hombre que cometerá el acto de sacrificio definitivo y aceptará la misericordia de la luz. Y el dios del sol se manifestará y hablará a través de él. Necesito esa medicina para salvar a mis amigos. Mira mi cara. No existe ninguna medicina. ¿Quieres que la humanidad se convierta en esto? Escúchame. Una bella evolución. Mentes y almas condenadas mediante telepatía. ¡Qué poético! Mírame. Y cuando la oscuridad llegue, ¿qué? ¿Más muerte? ¿Más asesinatos? Puedes esconderte de los demás, pero ¿quién los esconderá de ti? Pero no tenemos que beberla. Solo con la miel. Da igual. Escúchame. Has estado respirando la niebla. Llevará más tiempo. Pero ya te estás transformando en un monstruo como yo. No, espera. Escucha. El ideó un sistema a prueba de fallos. Toda esta región puede ser purificada. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sacrificar miles de vidas, Kain? ¿Incluida la tuya? Entonces, ¿ya está? ¿Se acabó? ¡Joder! ¡Está bien! ¡Despierta al ¡Qué amo! ¡Sígueme, Kain! Entonces, ¿la llegada de tu dios significa que moriremos todos? ¿Y con nosotros la plaga? Siempre significó eso. Él atravesará las puertas de la muerte y traerá consigo nueva vida. Si acaba con la plaga, joder, merece la pena. Aunque este lugar no tiene aspecto de ser las puertas de la muerte. Bonito lenguaje, ¿eh? Buscamos una prueba, Kain. La verdad en nuestras tradiciones. Pero la muerte de Attila destruyó mis esperanzas. Fue la prueba. ¿De que no existen los milagros? Es un milagro de todos modos, Kain. ¿Convertirse en un colérico consciente? No soy más que un monstruo. Ser un héroe en el apocalipsis. Solo estabas en el lugar correcto. Así que este es el sistema a prueba de fallos. ¿Y para qué me necesitas? La llave que me dio mi marido funcionaba. Pero los códigos, no. Sé que es la única manera, pero no sé cómo hacerlo. Códigos.
Tu marido también tenía un sistema a prueba de fallos. Le dejó los códigos a Attila para que él evaluara tu cordura para tomar una decisión. Espera. ¿Tú tienes los códigos? Attila pensó que tú serías un juez mejor. Entonces espero que me juzgues bien. Pon fin a esta locura, Kyle. Por favor. Me desperté. Estaba allí abajo, rodeada por los restos de la gente que había confiado en mí. Fue gracias a la luz. Alguien había restablecido el suministro eléctrico y la luz hizo que recobrara la consciencia. ¿Lo ves? Respirar los gases es una cosa, pero beber el líquido es algo completamente diferente. Bajo la luz del sol, mi mente me pertenece. Estoy repleta de un amor inimaginable. Pero en la oscuridad, mi nueva naturaleza se impone, ciega, mortal. En la oscuridad, hice pedazos a mis propios niños con despiadada pasión. Pero me juré a mí misma que me convertiría en la madre que se merece. Y ahora, has venido, Kyle. Y todas las señales me indican que eres aquel al que esperaba. Lo dice la profecía, Kyle. Entonces aparecerá un hombre que cometerá el acto de sacrificio definitivo y aceptará la misericordia de la luz. Y el dios del sol se manifestará y hablará a través de él. Necesito esa medicina para salvar a mis amigos. Mira mi cara. No existe ninguna medicina. ¿Quieres que la humanidad se convierta en esto? Escúchame. Una bella evolución. Mentes y almas condenadas mediante telepatía. Qué poético. Mírame. Y cuando la oscuridad llegue, ¿qué? ¿Más muerte? ¿Más asesinatos? Puedes esconderte de los demás, pero ¿quién los esconderá de ti? ¡Pero no tenemos que beberla! ¡Solo con la miel! Da igual. Escúchame. Has estado respirando la niebla. Llevará más tiempo. Pero ya te estás transformando en un monstruo como yo. No, espera. ¡Escucha! El ejército ideó un sistema a prueba de fallos. Toda esta región puede ser purificada. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sacrificar miles de vidas, Kai? ¿Incluida la tuya? ¿Estás loca? No jugaré a ser tu dios del sol. No quiero participar en esta farsa. Deja que me lleve los viales. ¿Qué entiendas cuando lo veas con tus propios ojos? ¡Qué narcisista! ¿Tú? ¿El mismísimo dios del sol? Te mostraré quién eres realmente. ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Maldito monstruo! Que no sea humana, pero estoy llena de amor por la humanidad. Un amor que tú desafías. ¿Sabes que un amor no correspondido se transforma en ira? Una ira que caerá sobre ti, Kyle Crane. Pagarás.
pagarás por todas las vidas que no tienes. Los gases son muy potentes aquí, ¿no? Penetran en la piel, en los huesos, en el cerebro. Oigo tus pensamientos, Kyle. Tu miedo. Voy a por ti. Por mi mano.
¡Vamos! ¡Matarás a todos! Primero te mataré a ti, Zora. Y salvaré a mis amigos y tú púdrete en el infierno. ¡Es una cura! ¿Lena? Lena, voy para allá con la medicina. Ayudaremos a todo el mundo. Dile a Camden que ahora tiene todo el tiempo del mundo. No, dile que tenemos una nueva pista. Una aún mejor. ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Hora de volver a casa! ¿Eh?